Hola, buenos días a todos, buenos días a todas, un abrazo muy fuerte desde el estudio número uno del Jardín del Bonsái de Antonio Ruiz. Bueno, a ver, ya estamos con las tonterías. Hoy, bueno, a ver, hoy vamos a hacer la peña de los metros sideros. Es decir, vamos a apodarlo, porque Iba también me necesita. Igual que otros que estamos haciendo, pues, Ficus, Olmos, que tengo varios para hacer también, y todos nos necesitan, pero este ahora mismo tiene más urgencia, porque mira las rotaciones que tiene, hay que podarlo, hay que darle una buena poda. Pero primero ahora mismo estoy, bueno, de momento estoy sudando ya, estoy sudando porque esta mañana estaba haciendo ya como a 10 ayer que iba a montar, tenía que montar, me tenían que traerlo. Unas piezas que tenía para montar, que estaba cambiando los grifos aquí fuera, y cambiando además, dije también que iba a colocar también el programador de esto, ahí ya está el programador aquí. Ya lo tenemos programado, no está programado, pero está colocado, lo hemos colocado ya el programador ahí junto con... vamos a cerrar la tapa. ¡Ay! ¡Qué bonito está con la tapa cerrada! ¡Ay, qué bonito! Reloj de presión, tenemos todo previsto, ya preparado para solamente conectar, empezar a conectar ya mangueras y empezar a montar el riego. Es decir, que ya lo tenemos todo, la manguera ahí abajo, que estaba arriba, ahí donde están los tacos esos, donde hay ese taco de ahí. Bueno, ha habido que tener que hacer cambios aquí en la red, como es decir, el grifo estaba allí, la manguera estaba aquí arriba. Es decir, que. Y ahora, pues, la hemos pasado ahí abajo. Y a partir de ahí ya podemos empezar a salir ya, salir y poniendo mangueras ya para ir montando ya el riego. Pero algo que estaba haciendo aquí, mira, yo hice, es que yo esto lo hice todo porque cuando hice la. A ver, voy a enseñar también, pues, aquí tengo muchos trastos, muchos. Ahora el ventilador está en marcha. Bueno, yo estoy allí, ¿eh? Para que ahí que soy yo, voy a decir, este no es Antonio, este que está hablando usted. Este, no, soy yo. Bueno, y ahí tenemos, mira. Bueno, tengo una herramienta, ahí hay esto parece una ferretería, de tornillos y cositas de estas. Luego hay 40.000 cajas llenas, están las cajas galleguistas llenas de piezas de para riego. Ahí está, tengo las mangueras también ahí detrás en la caja, que ya tengo dos rollos de mangueras grandes. Y bueno, estaba diciendo que mira, cuando iba a hacer la barbacoa, que hice abajo todo para meter de todo ahí, para meter cacharros de todo, pues las chimeneas ahora no sirven nada más para esto, ¿ves? Las tengo aquí como de exposición para trastos nada más, y cuatro botijos de esos antiguos. Y para de contar, pues cuando hay que utilizarla, se limpia un poco alrededor, se vacía y la utilizamos. Pero, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Mira, porque a partir de aquí yo ya monté aquí un. Monté esto de aquí también, todo esto de aquí para guardar las bombonas. Pues aquí está la bombona de la cocina, la bombona para tener una siempre enchufada y otra recambio. Luego aquí hay otras dos de recambios. Que son, hice esto también, esta encimera de aquí, con un fregadero, pues, al tener la barbacoa aquí, pues claro, va para, si hay que fregar aquí, pues perola y todo, para no ensuciar dentro de la cocina, pues puse esta pica aquí redonda, honda, grande, y para cuando tenemos que lavar cosas aquí fuera, en el patio, bueno, va muy bien así, todo esto. Aquí pues he tenido que cambiar las tuberías de ahí abajo. He tenido que hacer, a ver. Es que vosotros diréis, ¿y a mí qué me importa? Bueno, pues bueno, pero esto está todo. A ver, mira, allí dentro, esto de ahí lo he tenido que cambiar porque esa T de ahí que había, eso lo puse yo para sacar el grifo fuera, porque el grifo estaba aquí abajo. Y lo puse para sacar el grifo fuera, allí, pero hace ya 20 años que lo hice. Y había una, la T, esa T que estaba ahí, estaba picada por dentro y estaba a punto de reventar, estaba empezando a tirar gotas y yo no lo había visto. ¿Y qué es eso? Pues cambiarlo todo, desmontarlo todo y montarlo todo nuevo. Y aquí en la pica, pues el grifo que tenía era un grifo que tenía viejo, antiguo,
Ahí, que es un poquito más bajo. Y a veces para meter un cubo, para meter tal, pues costaba un poquito para meter el cubo. ¿Y ahora qué es eso? Mira, este es el grifo que tenía en la cocina. Este es el grifo que tenía antes en la cocina. Dentro se estropeó de aquí y me perdía agua por aquí. Bueno, ahora he comprado uno nuevo, puesto uno nuevo en la cocina, uno nuevo dentro de la cocina y quitado este. Este que he quitado lo he arreglado de aquí. Lo he arreglado, ya no pierde ni gota. He metido soletas nuevas, le he puesto, bueno, en fin, lo he anclado bien, anclado ahí abajo, que el otro estaba suelto abajo ya, muy flojo. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora tenemos aquí un grifo, pues maravilloso, harto, muy harto, ¿ves? Aquí que podemos meter un cubo tranquilamente, se puede meter un cubo debajo sin problemas ninguno, y en fin, que esto estaba haciendo esta mañana. Arreglando todo esto, todas las tuberías, he tenido que desmontarlo todo. He tenido que desmontarlo todo y meter piezas nuevas y volverlo a montar otra vez. Y ahí tenemos trastos para tratar de encimera, ¿no? Para poner trastos. Bueno, pues aquí. Bueno, esto es una tontería. Luego, a ver. ¿Qué iba a decir? No, bueno, no iba a hacer, no va a hacer nada. Bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer. Mira, a ver cómo está. Mira la bugambilla, mira, la hoja se ha cayendo ya, empieza a entrar el sol por arriba, aquí de entrada ya ahora, son las 12:15 y empieza a entrar por aquí ya el sol por arriba y ya está pegando el sol a todas estas plantas, ¿eh? Hay que poner otro riego aquí, hay que regar cada día aquí. Y ahí está, mira, las estacas aquellas de bugambillas que pusimos, están ahí, mira, ¿ves? Mira qué brotes tiene, mira, brotes, un brote de 1,5 metros. Este le pegué una vez un corte a un brote que pegó muy largo, muy alto, y luego han echado 7 u 8 brotes en el corte. Y bueno, y ahí está, bueno, pues mira, a ver, las costillas de Adán, que parece que estamos en la selva. Parece que estamos aquí en la selva, mira, no se ve ya nada ahí. Porque está toda caída, la he limpiado por aquí abajo. El otro día limpié, corté un montón de hojas por aquí abajo. Pero mira las raíces, estas son las raíces que se crean ahí en la selva, donde Tarzán se tiraba por la diana. Es decir, que bueno, aquí hay. Y puse dos plantas, puse ahí, pequeñitas de 20 años ya. Dos, sí, dos o tres. Y bueno, ahí está, mira, pepinos nuevos. Bueno, está todo ahí, siempre cargado, todo ahí está cargado de pepinos de estos. Estos pepinos se comen, se lo comen. Por ahí se le quita lo verde, se le quita la capa verde de encima, se le quita y la pulpa de dentro dice que está muy buena, yo no me la como, pero bueno, y está echando de nuevo por todo, por allí dentro. Por, bueno, y a luego, si miramos ahora para arriba, allí la ha cortado. Pues el vecino le hizo que la corte porque le molestaba dentro, la ha cortado. Y aquí, mira a dónde llega, mira hasta dónde se va la costilla, mira, va subiendo para arriba. Pues hay unos 5, 4, de 4 a 5 metros de altura, hacia arriba buscando la luz para salir para allá arriba, como toda la enredadera que hay en la pared. Y aquí, bueno, yo, este lo hice yo, este es el sótano, la entrada del sótano, esto lo hice yo, el sótano, que es el sótano que tengo abajo, ahí puse dos jardineras en lo que es la rampa del techo de la escalera, para tapar la rampa, que no quedara la rampa aquí, hice dos jardineras, una arriba y otra aquí abajo, ahí en maceta de estaquillas de laurel. Y aquí ahí está que esta, ahora no sé cómo se llama, no me acuerdo. Los helechos los he cortado porque estaba eso enterradito, enterrado con los helechos. Los he cortado. Y esta tiene también, pues, desde aquí, a pilastra gigantesca, parguera de cola de zorro. Se llama cola de zorro porque la tengo, mira, la tengo atada, pero es que son de. Exactamente, son cola de zorro, por eso le llaman cola de zorro. La hoja de elefante, la oreja de elefante, hay dos, y otra que hay aquí también, está ahí dentro, ¿eh? Otra esparraguera.
Y te estaba diciendo, ah, me cagas aquí el favor, y yo no, pero desde aquí. Y esta tiene esa, no sé, ahora no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre. Esa la sembramos muy pequeñita, tenía 70 centímetros, en una macetita, hace 20 años, la compramos y ahora, y tiene 5 metros, 5 metros de altura tienen los vástagos, mira, hasta la segunda planta, hasta arriba de la ventana de la segunda planta de la casa llega. ¿Eh? Es una barbaridad. Y la costilla, pues igual. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar con el metro sidero. Allí está el periquito, ¿eh? Con lo muy grande para él solo. 6 comederos. 6 comederos para él solo. Está solito ahí, mira, está allí dentro. Ahí está el periquito. Es el que hace tanto ruido, tantos jaleos. Pues ver, una jaula muy grande. Yo le puse ese techo arriba a la jaula. Y bueno, hasta aquí. Vamos a empezar ahora con el metro sidero. Porque digo, para hacer. Es que hoy digo, hoy voy a hacer un vídeo cortito. Bueno, y bueno, después de enseñar de ya todas mis intimidades, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a empezar con el metro sidero. Bueno, el metro sidero no, el metro sidero es otro. Está ahí un que hay individual. Esta es la peña de los metros sideros, que tiene, no sé cuántos tiene, cuántos metros sideros tiene, cuántos árboles tiene. Dos abajo. En principio empecé a poner cuatro, pero tapaba mucho abajo. Tapaba todo el sustrato, toda la parte de abajo, se tapaban con los arbolitos, con tantos árboles abajo. Parecía un bosque en vez de una peña. Bueno, pues como se trata de una peña, una piedra, es una piedra, es artificial, ¿eh? Peña de esa de por spam, de corcho y cemento y porlan. Y dejé dos abajo nada más para despejar. Y digo, ya basta con dos. Y bueno, ¿hay cuántos hay aquí de? A ver, empecemos desde aquí, desde la esquina esta. Uno, dos, tres. Bueno, cuando esté podado lo contaremos mejor. 3, 4, 5, 6, yo creo que son 6. 2, no, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los dos debajo, 7, 7 metros sidero. Bueno, pues vamos a podarlo. Que ya llevo una mañanita ya. ¡Buah! Madre mía, después de regar un poco. De regar un poco, luego cortar el agua a la red para poder cambiar toda la. Y sanear toda esa tubería que estaba ya. Eso ya he dicho, una pieza que estaba picada y me estaba soltando ya una gotita, un chorro, me salía ya el óxido por dentro. Óxido, y digo, ¡buf! Hay que cambiarlo, pero ya, y lo tengo que cambiar todos hasta el grifo. Cambiar todo, todos los manguitos y todo lo que había, las conexiones que había, llave de paso, quitarlo todo, limpiarlo todo y volverlo a montar otra vez con piezas nuevas. Pues, ahí metido ahí abajo, claro. Yo no estoy para meterme en ningún sitio ahora mismo, pero es igual, si hay que meterse, se mete uno donde haga falta. ¿Y qué pasa ahora? Porque estoy sudando. Y vosotros diréis, pero Antonio, pero que no se nota que esté sudando, porque se ve, no se ve en la cámara, bueno, porque en la cámara no se ve y además hay también, a ver, el factor físico, cuando uno, a nosotros los guapos, a ver si que no lo que diga, joder, que Antonio no necesita abuela. No necesito, es que ya ni las tengo siquiera, pero bueno. A ver, a nosotros los guapos se nos nota menos el sudor que a cualquier otro.
Bueno, somos pocos los privilegiados, pero casi casi ni se nos nota sudor. Pero estoy sudando, pero si me pongo, mira, se nota algo. Pues es que no se nota nada, como si fuera. Bueno, esto es un. A ver, la ventaja que tenemos los guapos. Aparte de, bueno, de la, otra vez, ya estoy con las tonterías otra vez. ¿Ves tú? Es que me gustan mucho las tonterías. Luego me extraña que me digan, eres tonto. Eres tonto. Y no tengo más remedio que decir, pues sí, que soy tonto. Pues ya lo digo yo. Bueno, vamos a empezar por aquí abajo. Después de eso, después de tantas tonterías, voy a ponerlo cortito para que haga más una buena poda, para que haga ya brotaciones más pequeñitas. Más pequeñita y vaya formando ya. Al metrocedero le gusta mucho el agua, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Antes le quitaba todas las hojas grandes, la pelaba, ahora no, lo que quitar, la voy a quitar solamente, voy a podar y mantener más o menos el contorno de la maceta, que la maceta ya es muy grande. Y así. Otra cosa peor con los mosquitos. Los mosquitos a nosotros, a los guapos, también nos ataca más que a nadie. No sé por qué. No sé por qué. Que se han creído los mosquitos. No sé. No sé si. Es que nosotros los guapos tenemos la sangre más dulce y nos ataca más. Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué quiere que diga yo? A ver, esta va por abajo. Aquí está tapando abajo, la quitamos. Esta, bueno, esta está muy bien ahí, la dejamos. Aquí es que habría que alambrar un poquito algunas ramas así, pero es que no me gusta más que caigan por su propia inercia toda sin tener que alambrar y solo formarlo con la copa nada más. Pues entonces, aquí lo que hacemos para despejar un poco, vamos a reducir. Como ya he dicho, vamos a reducir bastante, porque si no. Momento, vamos a despejar así. Parecen algarrobos desde lejos. La hoja es muy parecida a la hoja del algarrobo. Vosotros no hacerme caso a mí, a todo lo que digo, ¿eh? Ya digo, porque es que yo digo muchas tonterías y a veces las tonterías se malinterpretan y madre mía, y lo ponen a uno verde luego. Bueno, de momento igual hay que quitar un poquito más, pero de momento vamos a ver, a reducir. De hecho, vamos a quitar más porque quitamos más. Ahí, voy a reducir más esto también. O sea, que sean más pequeñitos todavía. Sean pequeñitos. Ahí. Y lo alargaría mucho. Aquí, y que vuelva a brotar por debajo otra vez. Ahí. Tocones, toconcitos. Si lo dejamos salir, el árbol
se expande y se forma aquí toda una maraña de ramas muy largas. Las ramas que hay que dejarla un poquito más larga para mantener esa conicidad que nos tienes que hacer también. Me gusta esto. Así, sí. Y aquí continuamos haciendo aquí un poco de... Aquí voy a quitar también un par de ramitas para distinguir a un árbol del otro. Te lo voy a quitar porque se va para adentro. Este también. Se va para adentro y se junta con el de arriba. Las aceitunas aquí, pero sobre todas las que caen, las aceitunas que caen picadas de arriba del olivo. Pues primero, como os digo siempre, voy cortando ahí por donde pienso que se va a quedar, pero no. Luego, si tenemos que retrasar un poquito, pues lo retrasamos un poquito más para... Este lo voy a... que no tape. Aunque esta ramita aquí incluso hasta sobraría. Y la voy a quitar entera. ¿Para qué? Porque hay que sacar el tronco, que entra la luz al tronco también. Me encanta el metro cero, me encanta, planta fuerte, una planta que requiere mucha agua. De hecho, esta maceta, cuando lo plantamos aquí, se podrá ver en el vídeo, cuando lo plantamos, que incluso metimos abajo un plástico debajo, dentro, para tapar el drenaje, para tapar los drenajes. Siempre sale por la junta de plástico o de todo, siempre tiene una chispita de escape, pero siempre dejando que esté el terreno húmedo, siempre. No dejarlo secar. Mira las raíces, por donde salen de estas las raíces, por aquí, vienen aquí a colgar aquí. Sí, es decir, cuando hay humedad, las raíces bajan. Hace unas cortinas de raíces grandísimas, muy bonitas que llegan a tapar los árboles y todo, el tronco. Estoy hablando ya de árboles, ya grandes, el metrocedero en grande, ¿eh? La naturaleza es una bestia, el metrocedero, son árboles salvajes, bestiales. Antes, doy luego voy a despejar un poquito aquí. Entera.
Este está muy jovencito, lo vamos a dejar. Vamos a distinguir los árboles el uno del otro, los unos de los otros. Wow. Va quedando perfecto, perfecto, maravilloso. A ver, sí, ya, que aunque no se me vea a mí, en qué hora estamos. Bueno, marca ya, tenemos ya podado la parte baja. Pega un traguito de agua. Ah, qué buena que está. Bueno, y continuamos. Debe este de aquí. No sé si está un poquito. Está un poquito largo de aquí, me resulta. Así que voy a reducirlo más. Está de abajo también. Así. Bien, bien, bien. Es que tiene que enseñar también la piedra un poco. Luego se va a alargar demasiado. La roca. La peña. Mosquitos. Subiéndolo aquí un poquito. Sí. Este es el mismo que gira y da la vuelta. Esta ramita que se mete para adentro. A ver cómo la quito. Ahí. Vale. De momento voy a cortar por ahí, me quedan dos hojas nada más. Si hace falta reducir ahora, reduciremos un poco más. Aquí parece todo uno, pero no, que hay uno y dos y otro que hay de otra parte, tres. Dejando más, un poquito más lleno aquí, yo creo que ahora lo meteremos más para adentro. Está quedando un poquito largo por aquí.
Son dos que se juntan los dos ahí. Y está esta que va para adentro. La vida entera. Me ha dicho que hay que quitar. Hay que quitar aquí. Bueno, una vez ya limpio todo, pues aquí tenemos ya el resultado final de la peña de los metros sideros. Peña de los metros sideros. Proyecto precioso, muy bonito. Por eso no quiero ponerle como así está más despejado. Si ponemos otro aquí, tapamos todo este frente de aquí, se tapa aquí. Entonces, por eso dejé dos, nada más uno aquí y otro allí, en cada lateral, para que despeje más lo que es la peña y todos los árboles de arriba de la peña, pues que estén todos individualizados todos y se vea mucho mejor. Ahora sí podemos contar lo que eran, sí, exactamente siete. Son tres aquí en esta parte, dos detrás. O mejor dicho, tres detrás, dos delante, que el frente aquí, y dos abajo, en los laterales. Y yo creo que el resultado es fantástico. No podía estar más bonito. Precioso, como diría Antonio Ruiz. Precioso. Qué buen proyecto que nos hicimos aquí. Esto es que es una maravilla, es una maravilla. Una maravilla, qué bonito, por Dios. Se puede pedir más. Voy a retirar un poco más la cámara, porque yo también tengo algo que... y yo también soy... protagonista también, no solo el árbol, aunque mira, no, hoy no lo he enseñado, lo voy a acercar un poquito primero, antes de acercar la cámara, digo, antes de alejar la cámara, lo voy para ver el resultado desde más cerca. Bueno, el proyecto es precioso, precioso, precioso. Antes estaba todo enterrado, claro, tapado, con la ramificación que tenía. Estaba, ¡buah!, ciego, perdido. Y ahora pues ya lo tenemos. Se va a quedar justo ahí donde se tiene que quedar. Un poquito más cegado, porque ahora le haremos la fotita. La foto, le hicimos la foto anterior. Y ahora le hacemos la foto final de cómo ha quedado el resultado final. Bueno, hoy no sé, os quejaréis del vídeo porque es un vídeo cortito. Hoy sí que es verdad. Hoy sí que es verdad que es cortito. Y bueno, aquí tenemos el montón debajo que le hemos quitado, porque hemos quitado un montón de ramas. ¡Buah!
exagerado. Por tanto, espero que os guste mi proyecto. Proyecto Metrosideros. Y ahora que estamos con los Metrosideros, no sé si mañana hacer el otro. El próximo vídeo hacer el otro, Metrosidero. Bueno, no prometo nada. El otro individual, tengo otro individual, luego individuales pequeñitos, de este mismo tamaño, hay varios, hay 10 o 12. Tengo ahí todavía que sobraron 10 o 12, y vendí otros 10 o 12 que vendí también, porque traje un montón. Hice un montón de estos pequeños, de minis, y bueno, pues, ¿qué podemos decir de mi proyecto Metrosidero? Me entero yo que alguien habla mal del proyecto, ni de mí. Porque sé dónde trabajáis, dónde estáis, dónde trabajáis. Y casi sé dónde vivís vosotros todos. Por tanto, alerta, cuidado con lo que decís. O con lo que decís. Mucho cuidado. Solamente se puede decir cosas buenas del proyecto. Bueno, y ahora ya, viendo el resultado final, pues, sin más que decir ya, ni hacer, pues, me despido de todos vosotros, diciendo que gracias por aguantarme, que no es fácil, y hasta el próximo... ¡Vídeo!